estaría dispuesto a dar para ir a Rusia? ¡No pensaste! ¡Dar culo, qué carajo! What's up, guys? Welcome to another video. My name is Marlon, and if you don't want to hear a Spanish video, just skip this one, because from here on out, we're going Español. Bienvenido, mi gente, a este video, a este vlog. Panamá, USA, en vivo y directo desde Orlando. Aquí estamos con los frenes, estamos cocinando, y vamos entrando para el estadio ahora, dentro de un rato, pero por ahora, mira esa comidita. Hoy, así vamos a arrancar. Bueno, el partido de hoy entre Panamá y Estados Unidos. Panamá 2-0. Liquidado. 1-0. Okay. Chino, te va a reservar. 1-0, 1-0, 1-0. 2-0, hermano. 2-0. Yo soy bien conservativo. 1-0. 1-0. Pero ganamos. 2-1, papá. Pronóstico de corazón es un 2-1. Panamá. Pronósticos de analítico. Un empate 1-1. 3-1 Panamá. 2-1 Panamá o 2-2. Panamá número 1, loco. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. Ey, el mismo Marlon, papá. Hermano, está live, está live. Vamos pronóstico, vamos pronóstico. Ey, 1-0 Panamá. Oficial. 1-0, ese es mi marcador. Bueno, mi gente, como pueden ver los pronósticos, esto, nadie se esperaba un 4-0, ¿no? En verdad yo no me esperaba un 4-0, ni en realidad perder. Mínimo un empate, si acaso. Venimos tercero en la tabla, el partido más importante de nuestra historia. Empatamos, llegamos al Rommel el martes con otra mentalidad completamente, con otra vibra. Esto, a punto de clasificar al Mundial. No se dio el resultado. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero que siga el blog, ahora regreso. Bueno, esta vez nos activo, papá. Vamos, papá. Habla, habla, habla. Vaya, habla, vamos, habla, vamos, habla. Vaya. Vamos. Por acá, está todo loco, pa' Esa mala tiene flow, ahí.
Una, dos, tres. ¡Vamos, Panamá! Bueno, mi gente, vamos entrando a las 7:35. Empieza el partido, son las 6:53, así que vamos para allá adentro. Me voy a perder el inicio del partido porque estos hijueputas valen mierda y no me quieren dejar entrar con esta cámara. Así que bueno, voy para el carro, dejar la cámara y regreso. Pero me voy a perder el inicio. Bueno, ya voy entrando, pero yo tengo otra camarita, así que con esta no me pueden decir nada. Y como pueden escuchar, el ambiente está a otro nivel y hay mucha gente en la entrada todavía. Miren, el sistema, cuando yo estaba en la entrada, se cayó el sistema de los boletos. Vamos a intentar de nuevo. Acaban de anotar. De Panamá, minuto 30. Bueno, mi gente, hasta aquí llega este video. Lamentablemente nos sacaron 4-0 el viernes, como ya todos sabemos. Hoy es domingo. Yo esperé para cerrar este video hoy. No pude traerles más tomas en verdad del segundo tiempo. ¿Para qué? Si no había en verdad nada bueno que grabar. Casi peleo y todo con unos fanáticos ahí que se pusieron a hablar a huevazones, por no decir otras vainas. Pero bueno, el partido fue para olvidar, como ya saben, 4-0. En verdad nos merecemos un 4-0. Ni en el Azteca, con una selección más hábil, más rápida, con más técnica,
nos golearon así. No nos salió. Bueno, ya, no podemos hacer nada. Perdimos. Este problema del bolillo con la prensa, de Baloy con la prensa, eso viene hace rato ya. Hay un pique ahí entre esa gente. Pero este no es el momento adecuado para esa huevazón. No quieren hablar con la prensa, no quieren dar declaraciones, no las den. Hablen en la cancha y muestren con resultados. Y así de fácil. A esta altura, en realidad, ya eso no importa. Lo que importa es clasificar, sea un cupo directo o el repechaje. El martes, Dios quiera, se clasifica directo todavía. Necesitamos ayuda, siempre dependiendo de los otros. Que si Estados Unidos ahora tiene que perder con Trinidad, que si Panamá tiene que ganar a Costa Rica. A mí no me importa quién pongan en la cancha el martes. Son 90 minutos, 11 contra 11. Sáquense la y clasifíquenos al Mundial, por favor. Parece como que nos quieren venir a dividir a última hora. Tenemos que estar unidos, ¿no? Todos somos Panamá, ¿qué pasó? Y con eso me despido, mi gente. Si les gustó este video, denle like. Compártanlo si quieren. Suscríbanse a mi canal. Y los veo en el próximo. Saludos. Y vamos, Panamá.